¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles este jueves, jueves de C7 Consumidor. Lo invito a que se quede con nosotros esta mañana, estaremos platicando de turismo, las diferentes alternativas, opciones que tenemos en nuestro estado, por supuesto, uno de los más bellos de nuestro país. Para platicar de este tema se encuentra con nosotros, damos la bienvenida al secretario de Turismo del Estado de Jalisco, Enrique Ramos Flores. Bienvenido, secretario, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. Al contrario, muy agradecido por esta oportunidad que nos dan de venir y platicar, como tú atinadamente lo mencionaste, de las bellezas que tiene nuestro estado para ofrecer a quienes nos visitan. Que en todo el año se puede visitar, claro, nuestro estado, los municipios de Jalisco, pero sí, concluyó un periodo vacacional importante. ¿Cómo nos fue en el estado? Nos fue muy bien. Justo vengo del desayuno mensual de la Oficina de Visitantes y Convenciones, del Fideicomiso Zona Metropolitana, el Fideicomiso del 3% sobre hospedaje, en el que participan un grupo importante de hoteleros. Y bueno, desde la semana pasada empezamos a recabar la información en cuanto a la afluencia de visitantes y las ocupaciones, porcentajes de ocupaciones, no solamente de Zona Metropolitana, sino también del interior del estado. Y debo de decir que nos fue muy bien, muy bien. El caso de Puerto Vallarta, el periodo más importante de vacaciones, la temporada más fuerte es la temporada de invierno, en el que durante esta época se recibe la mayor afluencia de visitantes del extranjero. En este caso, nuestro mercado más importante lo representan Estados Unidos y Canadá. Y en este año, afortunadamente, se extendió más allá de los tiempos que tradicionalmente se conocen como temporada de invierno, y alcanzaron hasta más allá del mes de mayo una afluencia importante de visitantes extranjeros, y coincidió con la temporada de verano, o sea, las vacaciones de los chicos, y esto provocó que hubiésemos cerrado los números en Puerto Vallarta con cifras que están ya cercanas al 2008, que siempre ha sido nuestro referente desde hace 3-4 años, puesto que a partir del 2008 es cuando vino, gracias a la tormenta perfecta que he venido diciendo, que fue el quebranto de la economía a nivel mundial, la crisis que generó la influenza en términos de turismo y, por supuesto, la salida de operaciones de Mexicana Aviación y ALBA, que Mexicana era el que nutría en mayor medida de visitantes del extranjero, particularmente a los Estados Unidos. Guadalajara también, la ocupación se incrementó, mismo periodo año anterior, una cifra cercana al 5%, hasta la información que me dieron esta mañana. Aunque en términos de afluencia alcanzó más allá del 6. ¿Por qué la diferencia entre la afluencia y los porcentajes incrementos de ocupación? En que la oferta instalada de habitaciones se creció. Hay mayor oferta, tenemos más de 1,000 habitaciones de un año para otro. De ahí la diferencia entre los incrementos en afluencia contra porcentajes de ocupación. En el caso de Pueblos Mágicos nos fue muy bien, en particular Tapalpa. Debo de decir que tuvimos un excelente verano. Sabemos que este destino en particular es muy socorrido, muy popular entre las familias de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también se observó un crecimiento importante de visitantes de los estados vecinos. Como tú atinadamente mencionabas al principio del programa, Jalisco representa todo el mosaico de oferta que tiene nuestro país para quienes nos visitan, porque aquí tenemos los destinos de playa más hermosos, y por aquí debo de hacer mención de Costa Alegre, a partir de Barra de Navidad y hasta Cabo Corrientes. Tenemos los destinos de montaña, San Sebastián del Oeste, que también es Pueblo Mágico, Mazamitla, Pueblo Mágico, y Tapalpa, también Pueblo Mágico. Y, por supuesto, tenemos cultura, el turismo cultural. Deja decirte que, según cifras de la Organización Mundial del Turismo,
ha observado a nivel mundial una tendencia mucho muy dinámica, superior al crecimiento que ha observado el turismo de playa, de sol y playa. El crecimiento de turismo cultural fue impresionante, cercano al 16%. En cambio, el turismo de playa creció solamente 3.5%. Entonces, pues Jalisco tiene mucho para ofrecer, la ciudad de Guadalajara, con este patrimonio cultural, arquitectónico maravilloso que ofrece para quien nos visita. Y que es una cadena, secretario, uno como consumidor vaya, uno se divierte, claro. Paga, deja compra, recursos económicos. Las compras aquí en la zona metropolitana. Y se van generando empleos. Así es. ¿Uno de los principales sectores donde se genera el empleo aquí en Jalisco? Sí, por supuesto. La aportación del sector turismo al PIB estatal anda cercano al 8%, lo cual es bastante importante y con una característica peculiar. El turismo es una actividad que tiene una relevancia importante en cuanto a que, de acuerdo al perfil socioeconómico de nuestro estado, las madres jefas de familia, que en el estado de Jalisco supera la media nacional, aquellas madres que independientemente de cuidar la familia, hacer las labores de hogar, salen a trabajar para sostener la familia. En el caso de turismo, tenemos un 63% de participación de mujeres en la actividad turística, llámese hoteles, restaurantes, los servicios colaterales, los recorridos turísticos, también por ahí encontramos a damas trabajando y por supuesto también jóvenes, que esa es otra bondad en el que se generan alternativas de empleo. Y justo hoy en la mañana estamos mencionando que está ya por firmarse, está a la espera de la agenda del señor gobernador, que habrá de firmar como testigo de honor, un convenio entre 7 universidades relacionadas con la actividad turística y gastronómica y el sindicato, los sindicatos que aportan la mano de obra a estos establecimientos, y la Asociación de Hoteles y Canirá, que es la Cámara de los Restauranteros. Este convenio va a permitir a los jóvenes estudiantes a que empiecen sus prácticas y que tengan acceso a oportunidades de trabajo. Incluso en este periodo en el que van a estar haciendo prácticas, se les va a dar oportunidad a que se incorporen como fuerza de trabajo en los grandes eventos, dado que Guadalajara se ha significado en los últimos años por captar congresos, convenciones muy importantes, las más grandes del país. Se celebran las 10 más grandes del país, gracias a Expo Guadalajara, se celebran aquí. Bien, vamos a ir a la pausa, secretario, regresando, que nos platique, que nos dé algunas recomendaciones de cómo planear algunos días en algún municipio de nuestro estado y que se apega a nuestro bolsillo. Claro. Vamos que a ir sí, a la pausa, le recuerdo la línea telefónica 3030-5307, 3030-5307, ya regresamos. Gracias, que continúa con nosotros en C7 Consumidor. Esta mañana estamos platicando de turismo, las diferentes alternativas que hay en nuestro estado de Jalisco. ¿Usted tiene algún comentario? Comuníquese al 3030-5307 y se incorpora a esta charla Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Gracias por saludarte, Mayra, secretario. Qué gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en verte. Igualmente, y con todo, y a todos los consumidores, pues, con este tema tan interesante que estamos en este periodo vacacional, bueno, ya prácticamente que acaba de concluir, pero que además es recurrente en el año y aparte es demandante. Ahí viene el puente de septiembre, sí, del 15-16. Pero además con un tema tan importante como es el turismo, ¿no? Claro. En un estado tan lindo como el que tenemos, que es Jalisco. Secretario, dentro de estas actividades que ustedes hacen, también muy importantes, hacen también verificaciones. ¿Cómo son estas verificaciones? ¿En qué consisten? Sí, mira, siendo honestos, nosotros nos dedicamos más a la promoción que a la inspección y verificación. Sin embargo, es parte de nuestra responsabilidad
el que los establecimientos, fundamentalmente los hoteles y agencias, cumplan con la normatividad a nivel federal, a nivel estatal. Y por supuesto que sí estamos atentos a esto. Y pues esta es una tarea de todo el año, no solamente de los periodos de vacaciones. ¿Qué revisión es la que bueno, hace? Que tengan su documentación en regla, que cuenten con el Registro Nacional de Turismo, que es una obligación para poder operar. Y, por supuesto, en el caso de los hoteles, de alguna manera coadyuvamos con las supervisiones que realiza la delegación. La delegada en términos de las tarifas que pues, realmente apliquen las que están publicadas. Sí, en abril de este año se firmó un convenio. Así es, muy importante para nosotros y para el sector turismo. Sí, con Profeco, estuvo aquí la procuradora y se firmó este convenio donde se firmaron precisamente cómo se coadyuvan este trabajo. Sí. Secretario, ¿tienen dos unidades o cuántas unidades tienen ustedes, aparte de la central que está aquí en la zona metropolitana, tienen alguna otra unidad de contacto para...? Sí, cómo no. Bueno, en la ciudad, por supuesto que tenemos módulos de atención a los turistas. Tenemos por ahí algunos elementos que hacen las visitas a los establecimientos. Pero en el interior del estado, por supuesto, en la zona de Los Altos tenemos una delegación, en la zona de Costa Alegre, concretamente en Cihuatlán, hay la presencia nuestra y en Puerto Vallarta, que es el destino turístico más importante que tenemos en el estado, contamos con una delegación en la cual laboran 18 personas, de las cuales pues ahí se hace trabajo de todo. Hasta el delegado a veces le tiene que entrar a la barrida, a la limpieza de las oficinas, pero hay la capacitación, están capacitados todos los integrantes del personal para realizar este tipo de tareas, en particular cuando se avecinan las temporadas de vacaciones. Como ahora mencionaba, pues si bien es cierto que ya terminó una temporada, la segunda más importante, la primera para el mercado nacional, para Puerto Vallarta, que es esta temporada de vacaciones de verano. Pero después de la de vacaciones de invierno, las vacaciones de invierno no son tan importantes la participación del mercado nacional. Sin embargo, los puentes son bien aprovechados por quienes vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, es usual cada periodo de vacaciones en Puerto Vallarta ver placas de estos estados, pero un nutrido número de automóviles con placas de otros estados que vienen a Puerto Vallarta y por supuesto aquí en Guadalajara. Y sobre todo este puente que viene, que es muy festivo, claro, que muchos claro. buscan alternativas. Y también es popular los destinos de montaña en este periodo. Ya es tradicional, en el caso de Tapalpa y Mazamitla, los festejos que se realizan, en particular los jóvenes tienen... la preferencia por visitar este par de destinos de montaña durante estas fiestas. Hay ocasiones que nos reunimos en familia y decimos queremos salir, queremos conocer otros lugares, pero no sabemos. ¿Nos podemos acercar a la Secretaría de Turismo y cómo nos orientan? Por supuesto, ¿qué nos dicen? Por supuesto, en nuestra oficina, en el 3668-1602 o 03, estamos a las órdenes. Hay gente en especial del área de promoción en que tenemos la capacidad de poderles ofrecer las distintas alternativas. Empezaba por decir que nuestro estado tiene toda la gama de oferta que tiene nuestro país para quienes nos visitan. Y ahí podemos hablarles de las alternativas que hay para todos los bolsillos. No solamente en términos de playa, sino para cualquier destino, incluso en la ciudad de Guadalajara. En destinos de playa, en propio Puerto Vallarta, tenemos establecimientos con tarifas muy accesibles
Y bueno, ya no digamos en el caso de Barra de Navidad, que con el esfuerzo y la decisión que realizó el señor gobernador, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, de rescatar la playa de Barra de Navidad. Yo sí quisiera, si me permiten, enfatizar el hecho. Ya había desaparecido la playa ahí en Barra y estaba a punto de colapsarse. Ya se habían derrumbado 2-3 edificaciones, entre ellos un hotel, en virtud de que no hubo respuesta de las autoridades para hacer lo pertinente para que no siguiera deteriorándose el malecón. Ya se rescató. La propia secretaria de Turismo y el secretario de Comunicaciones y Transportes acompañaron al señor gobernador a hacer la visita de inspección y de hecho a inaugurar la primera etapa de estos trabajos, que implicaron una inversión por parte del Estado de poco más de 160 millones de pesos. Ahí el señor gobernador le hizo la petición a la secretaria de Turismo que nos apoyara con 30 millones adicionales. Está en proceso esta solicitud. Y Barra de Navidad, para los consumidores y en particular por las características de este destino, los establecimientos que existen son a precios sumamente accesibles y las playas ya están para disfrutarse. Bien, antes de seguir con esta plática, vamos a una información importante de cómo planear unas vacaciones. Vamos a lo siguiente. Las vacaciones en familia tienen un fin: divertirse y descansar. Por eso, no las arruines. A ver, Erasmo, mámete esa luz. Planea bien y asegura momentos de felicidad. Yo así ya no trabajo. No te confíes del crédito. A muchos les ha pasado que pasan muy bien su viaje, pero después, al ver los estados de cuenta, la sonrisa se les borra porque los gastos que hicieron sobrepasan sus ingresos. Para que eso no te ocurra, aquí te damos algunas recomendaciones. Es fundamental que antes de planear tus vacaciones, conozcas de cuánto dinero dispones e identifiques la cantidad que puedes destinar para esos días de diversión. Por ningún motivo dispongas de la parte que regularmente destinas al pago de la renta, colegiaturas o servicios, que son gastos fijos y tienes que pagar a tu regreso. Ya que sabes cuánto puedes destinar al viaje, elige el destino, el número de días, el hospedaje, el medio de transporte y los gastos diarios, alimentos, paseos y actividades a realizar. En caso de ir en grupo, es decir, dos o más familias, todos deben decidir y buscar alternativas que se adapten a su presupuesto. Recuerda que desequilibrar tus finanzas no es la mejor forma de consentirte. En caso de que no alcance para viajar a la playa, como mucha gente acostumbra, busca destinos más económicos. Atrévete a conocer otros lugares. Si eso no les complace, podrían reducir el número de días en playa. Según el portal de internet Expedia, 50% de los mexicanos prefiere vacacionar en la playa durante el verano. Más de la mitad de ellos lo hace en familia y también 50% de los playeros hace sus reservaciones en línea. Debes comparar al menos 3 opciones de hospedaje. Considera los paquetes todo incluido, ya que no tendrás que preocuparte por los gastos de alimentación y bebidas. En cuanto al tipo de habitación, las triples o cuádruples generalmente son más económicas. Lo ideal es planear con 6 meses de anticipación las vacaciones. Con este tiempo, se pueden reducir gastos en el hogar para disponer de más dinero en el viaje. Por ejemplo, llevar tu comida a la escuela o al trabajo, reducir las salidas costosas los fines de semana o los gastos hormiga. Ya sabes, las golosinas, el refresco, el café o la boleada de zapatos. Son cambios pequeños que resultan en un gran ahorro y mejor aún, cuando todos los miembros de la familia lo hacen. No gastes más de lo que puedes pagar. Recuerda que si a tu regreso no liquidas pronto el total de tu deuda, pagarás con más intereses de lo planeado y afectarás la economía de tu familia. Revisa las fechas de corte de tus tarjetas para que sepas cuál de ellas te conviene utilizar. Es mejor la que sea más cercana a la fecha de tu viaje. Así podrás financiarte hasta por 50 días sin pagar intereses. Si aprovechas alguno de los paquetes que ofrecen las agencias de viajes o los sitios de internet especializados, puedes encontrar descuentos atractivos o pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses. En caso de que te decidas por esta opción, revisa tu estado de cuenta, porque si ya tienes varias compras bajo este esquema, puede sobrepasar tu liquidez.
debes analizar bien cuánto tienes y cuánto debes. Y no abuses de las tarjetas. Es mejor manejar solo una, porque por usar varias aquí y allá, los usuarios pierden fácilmente el control de sus gastos. Úsalas con responsabilidad. Si analizando todo lo anterior no te alcanza para salir de viaje, no te desanimes. Existen muchas opciones de diversión que la gente está adoptando cada vez más. Lo importante es romper el paradigma de que si no sales, no disfrutas. Anímate y verás que hay mucho que hacer y que ver en tu localidad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, 36% de los turistas que se pasean en la ciudad planea su viaje con una semana de anticipación. Existen muchos lugares que visitar. Si no es tu ciudad, elige algún destino cercano para que vayas de ida y vuelta y no pagues hospedaje. Realiza un itinerario de visitas a parques, museos, monumentos históricos, etc. Investiga cómo llegar y si tienen un costo. Te sorprenderás, pues hay muchas opciones gratis. Por ejemplo, los museos en domingo. Otra alternativa son las zonas arqueológicas, las áreas de bosque y, claro, los balnearios. Si se quedan en casa, organiza con tu familia o amigos una sesión de juegos de mesa. Si son muchos, hagan equipos o prepara abundantes palomitas y organiza un maratón de películas en tu sala. Es más barato que ir al cine. Unas vacaciones programadas desde hoy pueden hacer la diferencia. Inclúyelas en tu presupuesto mensual y destina una cantidad a este concepto. ¡Feliz viaje! C7 Consumidor.